pues ustedes y nosotros veamos lo que dijo hoy por la tarde a Deportes en Acción. Pues medio varios compatriotas que han pasado por aquí, sé que es un club que siempre está peleando por cosas importantes, tiene una hinchada bastante exigente, bastante grande, y bueno, a cualquier jugador le motiva a venir a un club así y bueno, tratar de aportar cosas positivas para el plantel y tratar de ayudar al club, ¿no? ¿Esto es un concepto importante, las copas internacionales que tiene San José para vos? Pero... Sí, muy importante. Soy consciente de que San José siempre estuvo compitiendo en torneos internacionales y bueno, ojalá que este año se pueda conseguir algo más de lo que ya ha conseguido. ¿Totalmente arreglado la situación con el club, con los dirigentes? Sí, todo arreglado. Esta tarde después del entrenamiento estaré firmando el contrato. Físicamente no tienen, llegas bien, no tienes lesiones, ¿cómo llegas? No, llevo bien, justamente estaba saliendo una pretemporada, estuve por arreglar con un club paraguayo cuando me llamaron y bueno, el único detalle que tendría que al que me tendría que adaptar es la altura, pero bueno, yo creo que eso es cuestión de días, de tiempo nomás. ¿Conoces a la hinchada orureña? En realidad no conozco mucho sobre la hinchada, ¿verdad? Porque solo conozco lo que leí y lo que me comentaron los compatriotas, ¿verdad? Pero ya vamos a tener tiempo para conocernos. ¿Alguna promesa para toda esa gente? Sí, la promesa de dar todo, de garantizar el esfuerzo, el sacrificio y bueno, tratar de darle algo diferente a San José. Por supuesto, de élite como... Tenemos que aprovechar mucho esto, sabemos que esto nos va a ayudar, así que con muchas ganas de hacerlo al 100%. ¿No? ¿Cómo le viste al equipo en esos primeros 4 partidos? Yo creo que sabemos que con mucha actitud lo tratamos de jugarlo a la mejor manera, pero sabíamos que nos faltaba como equipo, ¿no? Así que vamos a trabajar muy duro para tratar de ensamblar, ¿no? Eso sí, falta conocer si está bien el equipo, pero este pequeño microciclo cae bien. Sí, creo que tenemos que aprovechar al máximo. Sabemos que para el campeonato de la liga no tenemos que dar más chance y estar siempre al 100% para el primer partido tratar de sacar ventaja, ¿no?